árboles o se pegan a piedras que necesitan un sustrato muy aireado y eso es muy diferenciado es diferente porque esto es eh, turba de coco o sea capacho de coco capacho. pero se puede usar también o sea cualquiera de estos nos cumple la función ideal para las plantas ¿Y esto decorativas al piste. eso es cascarilla de arroz cascarilla de arroz bueno vamos entonces a ver qué manos, es... a la hora. manos a la obra manos a la obra venga eso, yo, yo me quiero ver elegante adelantar. porque llego con la camisa asociada de mi señora yo le digo pues que viga Ay, no galana. te sirve, a ver, espérate. No, me tiene que servir. <laughs> esperate, esperate. Lo que pasa es que el apuntador no nos da ah, el Ah, Es por el apuntador. Es por el apuntador, no es, no es por el mataburro. Ah, no es bueno, por el apuntador. Listo. listo. A ver, no, espere un momento más. No sabe. Usted no se imagina. Listo, Clara. Listo. Clara, pero yo veo mucha cosa acá. A ver, ya. Todo eso es para el jardín. Claro. Pero ¿y usted para qué trae jabón azul? Ok. Listo, eh, ver, María. Así. ¿Sabe qué me recuerda a esto? Le voy a contar algo a usted, a todos los televidentes. Para yo estudiar en bachillerato y poder salir a pasear o alguna cosa, yo trabajé carnicería. No, ¿sí? Sí. Y vea que tengo estilo, el delantal, <laughs> vea el es el estilo que tengo para co cortar carne, vea. Bueno, entonces ahora, mira, los utensilios que yo te tengo. Ya bueno, tenés, tenés ahí como. ¿Esto es cómo se llama, rastrillo. Ese es el rastrillo. El rastrillo. Sí. Esta es. La pala. La pala. Y este es como palín. Esta es la pala. Palín. La, la, la pala pequeña. La pala pequeña. Bueno. Estos son de mano, porque normalmente están, eh, es una versión pequeñita de lo que se usa grande, asadón, palín, pala, pero esto es pequeñito para la jardinería. Me aclara, yo creo que si la gente así de golpe me ve, cree que les voy a hablar de la matica de Lisandro Mesa, <laughs> del árbol de Fruco y sus tesos, de la yerbita <laughs> de los corraleros del Magual, o del jardinero de, Le de Leonel Espina. Y yo quiero tener matas decorativas en mi apartamento plantas decorativas sí. entonces ¿No se dice matas se puede decir y comúnmente las llamamos matas. matas no hay ningún problema pues la idea es que si te gustan pues las llames como quieras plantas decorativas plantas decorativas y le tengo otra historia ahora que veo por aquí los santurios uh -huh. mi mamá se murió con esa frustración nunca le florecieron los anturios. bueno entonces, eh, precisamente, las plantas decorativas que tenemos hoy acá son bromelias, eh, anturios. Eh, las que están acá adelante son plantas que tienen hoja más, más lisa, digámoslo así, o más formada. Y estas que son plantas que so se llaman aéreas o tilancias, plantas que no necesitan sustrato. Estas. Esas. Mírame. Son plantas que tienen sus raíces expuestas. Se llaman epífitas. Tanto los, las bromelias como estas tilancias son epífitas, son las plantas que se pegan a los árboles, no, está, se, no están sembradas dentro de la tierra. ¿Esto puede estar catalogado como una penca o no? No. No, no estas son eh, epífitas familiares de las bromelias, de las orquídeas. Pero en sí, lo que tenemos que saber para tener plantas decorativas en casa, que es lo que tú quieres conseguir, sí, sí. es que tenemos que irnos a plantas que puedan estar en interior. Interior no quiere decir exentas totalmente de luz, sino que sean plantas que precisamente puedan estar bajo techo, que le, sombra, que les llegue luz a través de ventanas, a través de un balcón, pero que no necesariamente necesiten sol directo. Es posible que a tu mamá no le haya florecido el anturio porque, la, porque puede que lo estuviera a pleno sol directo. La mantenía en el patio. Claro, usted me va a perdonar una cosa. Sí. Yo de matas, a mí pregúnteme por porros, cumbias y gaitas <laughs> Pero yo de plantas no sé nada. Lo que pasa es que quiero sí decorar el apartamento Perfecto. con este tipo de matas tan hermosas. Reitéreme el, el nombre de estas: estas son bromelias, bromelias. esta, 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 esta. Estas son aéreas o su nombre científico es Tilancia. Acá tenemos unas acuáticas muy bonitas. Llamamos al camarógrafo para que nos envíe estas, ok. Sí, que Fabio Velázquez venga y nos colabore aquí. Porque estas son bellísimas. Ojo digital Mira. de Telemedellín. ¿Y esta cómo llama? Estas le llaman lechuga de agua. Lechuga Mira, de agua. Estas son súper lindas. Vellosidades, tiene unas vellosidades, una textura súper bonita. Toca. Uy, parece terciopelo. Viste. Venga. Estas también son decorativa. Todavía existe una mata mm, acuática. Yo me volaba para lo que hoy es el jardín botánico y eso se llamaba el bosque de la independencia. Y ese lago inmenso sí. era lleno de una mata que se llamaba Loto. Buchón de agua. Buchón de agua, sí. sí Las sé. buchonas de agua sí. son súper bonitas también. Son hermosas. son hermosas y son plantas pues eh, acuáticas, obviamente. Eh, florecen, tiene una flor morada divina, eh, tarulla le dicen. Hay muchas en, en la costa, en el Caribe. Bueno, y entonces. En que, los manglares. Venga, veo aquí puesto estas palas, todas las y otra cosa. Sembramos y es que, anturio. Venga, venga, pero okay. es que vamos, a, vamos a lavar ropa o qué? No. Esto te va a enseñar para qué se puede usar el jabón rey. El jabón rey se puede usar para limpiar las hojitas y eso las protege de que se les peguen plagas, porque les crea como una capa que las aísla, aísla el que los insectos se peguen ahí. Y vea lo que es la ignorancia. Yo veía este jabón. Tan fuerte que yo creí que las quemaba. No, de hecho, ese es, ese es de los avenes más recomendables para, para temas de jardinería y para, pues, para muchas otras cosas. ¿Y entonces qué vamos a hacer aquí con el.? B, este lo vamos, siquiera me preguntaste, porque este entonces desde ya lo vamos a poner a diluir. Sí. Y ahorita lo vamos a aplicar. Okay. Entonces, ¿qué tal si nos reivindicamos con tu mamá? Vamos, a ver. Y ¿qué? sembramos un anturio para que tengas en tu casa, empieces por un anturio. Listo. Listo. Vamos, arranquemos bueno. a ver. Mira, escoge tú el color. Este de eh, florecita morada, este más rojo o este más rosado. No, el rosado, el rojo, dejémoslo quieto. Yo soy muy verde. <laughs> de pronto te torean. <laughs> Entonces vamos a coger este. Listo. Entonces, wow. lo principal que tenemos que saber: mira, ya hasta le sale la materita. ¿Sí o okay. qué? Vamos a trasplantarlo por pues por gusto porque queremos sí. tenerlo en una maceta bonita. ¿Cómo tiene que ser la plan la maceta? Idealmente yo debo trasplantar un anturio a una maceta mayor, pues de mayor tamaño, de mayor tamaño. Y la maceta siempre debe, debe tener, tener en lo posible un orificio de drenaje para estas plantas que voy a tener en la casa. Venga. Bueno. Y esto dónde consigue las macetas se consiguen en almacenes de jardinería, en ferias de artesanías venden muchas así de barro. De hecho, tú puedes fabricar en la casa, pues que eso no sea un, un freno, pues puedes fabricar una maceta temporal en un recipiente reutilizado. La idea es que si uno tiene ganas de aprender, empiece de una y no se ponga trampas, porque uno dice, ay, tengo que comprar la maceta, tengo que comprar la tierra. Uno se pone trampitas, pero venga, listo. Venga. acá te tengo todo solucionado. Esto tiene que ser trasplantado o, o puede también como con semilla. Idealmente las decorativas es más fácil que tú las empieces con o con el famoso piecito. Con el piecito que luego podemos contar eso como es, o eh, piecito a través... que nunca prende, yo creo. No, sí, sí pero, pero hay que saber cogerlo. Ah. Exactamente. <laughs> eh, pero idealmente, pues acá, que ya la, ya tenemos la planta, la vamos a trasplantar. Ah, bueno. Pero. ¿De esto hay semilla o no? Del ¿De anturio sí, sí hay semilla. Sí hay semilla. Ah, bueno. Pero es más común que se propague a partir de, y se, de piecitos. Y se, y, se, y se trasplante. Sí, y acá la vamos a trasplantar, es porque queremos tenerla en un recipiente bonito para tu apartamento. Listo. Listo. Entonces, maceta, que no eh, tenga menos de 20 centímetros de profundidad, y eso para todas las plantas de jardín que están sembradas en tierra, ¿cierto? Con drenaje. Con drenaje. Y en especial el anturio no está sembrado en tierra directamente. Es otro de los motivos por los cuales a tu mamá puede que no le florecían. Claro. Porque los anturios son epífitos, como dije ahorita, se pegan en los árboles, en rocas. No necesitan, no absorben nutrientes de la tierra, son, son muy tesos, muy especiales, sino que absorben los nutrientes a través del aire, se pegan en los árboles solo por soporte, no para absorber sus nutrientes, no, o sea, no perjudican al árbol. ¿Y la humedad? La humedad la toman del aire. ¿Sí? Sí. Hola. Oh, la. Entonces, maceta, ¿en qué lo vamos a sembrar? No necesitamos tierra y vamos a usar cualquiera de estos tres elementos. Esto es... Eh, triturado de capacho de coco, esto es cascarilla de arroz y esto es corteza triturada, pues corteza partida, es corteza trozos de, de palos, árbol. corteza de árbol exactamente. Sí. Idealmente uno comprarla a personas que ya tienen como esa esa esos, esa producción, no irse uno para el bosque y tomarlo uno, no. Donde ¿Por ya porque afectamos los ecosistemas. Ah, ya, Entonces ya. si si yo voy por un poquito y creo que ay no, ya no pasa nada, yo me traigo un poquito, ¿eso que va a afectar? Pero entonces si cada persona va por un poquito, estamos eh, afectando el equilibrio. Como lo que pasaba en las navidades, con el musgo, con el chamizo del árbol de Navidad, Exactamente. Con todo, hasta con el acerrín, ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces, como acá tenemos a disposición las tres, yo puedo usar cualquiera de las tres, pero como acá tenemos de todo, eh, voy a usar las tres y voy a hacer una mezcla. Voy a coger un puñadito de esto. Si quieres, ayúdame tú con otro poquito de ese. Como acá el sustrato es muy suelto, que es el que necesita el anturio, sí. muy suelto, muy agregado, que las raíces viajen, porque estamos simulando él en la naturaleza, cómo está pegado a, la, a, la, a, las, a los árboles y está. Eso lo mezclamos. Con sus, exacto. Entonces ahí hacemos una mezcla. Con más de esto y más de esto. Con más de esto y más de esto. Si está muy grueso, entonces lo parto. ¿Cierto? O sea, increíble, el coco hasta para esto sirve. El coco es una maravilla. Bueno, esto no me partió. <laughs> Listo. No lo vamos a llenar del todo porque primero tengo que sacar el que está acá claro. para ver qué tan profundo Ajá. está. ¿Cierto? Entonces, lo más fácil es que siempre masajemos la maceta por los lados para que cuando yo saque la planta me salga fácil. La como co si hace hazlo con, tú. Como se si hace con las tortas en los moldes, ¿no? Exactamente. Coge la de acá, que este es el, el cuello o la base. Sí. Tiene que ser delicado, pero igual puedes sosteniéndola bien. Es posible que nos salga todo. Mira, nos va a salir Uy, todo. Uy, qué belleza. Entonces, mira acá cómo se ven las raíces que formaron. Fabio, mira. La forma de la, de la maceta. El ojo electrónico ahí. Y mira que acá, este, este en el que está sembrado es en capacho de coco. Entonces, coco. vamos a meterlo en un nuevo sustrato que está a base de capacho de coco. Por eso te, te decía, no llenarlo hasta arriba para que nosotros midamos primero cuánto necesita esta maceta, como es más grandecita que esta. Entonces, ya le tenemos una base y acá por los lados debemos terminar de llenarla con el resto de, del sustrato. Sí, entonces, podemos hacer. Ahí sí eh, si mezclarlo va a ser muy difícil. Sí, ¿no? pero no importa, podemos igual ponerle un poquito por acá. Le vamos poniendo después de este. Sabe que la jardinería en el apartamento, en la casa, eh, en el diario vivir de uno, es como un pedacito de campo que uno trae a la casa. De, es que de, de relax. Realmente no nos hacemos conscientes mucho de eso, pero los ambientes que están rodeados de plantas eh, nos traen pues un bienestar que que está directamente relacionado al estado de, la, de ánimo también, ¿cierto? Entonces, ¿esto no utiliza tierra de capote? No utiliza tierra de capote, entonces ya ¿Cuál sabemos... ¿Cuál es el cuento de la tierra de capote? Ah, bueno, la tierra de capote no se usa para nada, ni siquiera para las plantas que sí necesiten tierra, no se debe usar, usar para nada. ¿Por qué? Porque la tierra de capote es tierra directamente extraída del bosque. Sí. Entonces, lo que te decía ahorita, no debemos ir nosotros al bosque eh, a extraer tierra, ni debemos comprarle a, a personas que sabemos que la están sacando directamente del bosque, porque eso está desequilibrando los ecosistemas. Por eso prohibieron, empezaron a prohibir el musgo para Navidad eh, y es prohibido realmente comercializarlo, comercializar el capote también. Para eso existe, exist, existen los compostajes o las producciones de los centros de producción de tierra. Bueno, Clara. Acá. Listo. Ya tenemos Entonces, este listo, ¿cierto? Muy importante que nosotros proporcionemos sustrato a donde hacía falta, más no, mira que nosotros lo dejamos al nivel que tenía, ¿cierto? No le pongamos más capa encima, porque si tapamos el cuello, vamos a ahogar la planta. Entonces, sueltico, sin tapar más de la base con la que venía. Eh, listo, tenemos el anturio y un vicio que uno tiene es que siembra la mata y a ver, echarle agua a eso ver, no realmente no es como tan 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 perjudicial que tú lo hagas es más importante uno darse cuenta cómo está y si la planta sí necesita más hidratación sí. tú acá cómo sientes este, este anturio, toca, toca el sustrato con el que venía no, está húmedo. Está húmedo. Está sabroso. No está tampoco encharcado. Pero nosotros, como acabamos de trasplantarla, podemos agregarle un poquitico de agua. Como para, también las plantas con, la, con el cambio se estresan. Entonces proporcionémosle un poquito de agua. Ya sabemos que la vamos a tener en interior. Si Fabio me ayuda, esta, esta, esta hojita, Mini Clara, está suciecita. Entonces yo puedo coger un de jabón de... de sí. Jabón rey. Sí, las hojitas están posiblemente sucias pues porque porque le cayó el riego, se secó y sí. queda goteritas ahí. Entonces yo de hecho ya te había preparado por acá una servilletica, ya aquí hay una, está un poco diluido el jabón, ¿sí? El jabón rey, sí. No, no tenemos que esperar a que se diluya del todo porque no tiene que ser muy concentrado, simplemente untadito. Entonces, yo unto la toallita y... Si sí, tengo eh, todo el tiempo, además que creo que le estoy invirtiendo tiempo a la planta, pero sabes qué, realmente me lo estoy invirtiendo a mí mismo, porque estoy haciendo una pausa en mi vida, un alto estoy acá, en el camino, un alto, sí o okay. qué. Entonces la limpiamos hoja por hoja, mira que quedan mucho más lindas listo. y eso protege la planta. Venga, <laughs> listo, listo, ajá. Hace es que este primero nos da orillo sí, sí. y además las protege, es como un preventivo contra algunas plagas y, bien. y algunos, porque como le crea como una película, entonces hace que aísle la entonces, venga, vamos a, a, a ponerle retrovisor a esto. Vamos a retomar un poquitico lo que hemos hecho. Listo. Entonces, aquí estaba el anturio, aquí está el anturio, uh -huh. que la la, la la vamos a trasplantar y surtimos. Esta macetica con estos tres, ¿cómo se llama esto? Abonos, Eso se llama sustrato, medio de cultivo. Medio de cultivo. Que es un medio de cultivo que es, eh, absorbe humedad, eh, pero deja, deja también eh, muy aireado las, las raíces, ¿cierto? Okay. No es tierra, los anturios no se siembran no en se tierra. No se siembran en tierra. Se siembran en material de... de en sustrato que lo sea llenam, absorbente. Lo, lo sembramos, no llenamos la maceta de estos productos porque había que tener en cuenta por facilidad lo que tenía este. Ah bueno, y escojo alguno de ellos o si los tengo todos mezclo perfectamente. Le, le lleno solo una parte para, para tener la facilidad de yo. Luego poner la planta con lo que traía, con el poco que traía de sustrato y luego empezar a rellenar si me hace falta. Ok, bueno, y algo que hoy lo conocí, algo que hoy me di cuenta y es que el jabón azul este que tradicionalmente lo utilizamos en la ropa, lo diluimos y es un protector para las hojas de las matas, para todo tipo de matas. Sí, se puede para todo tipo de plantas. Bueno, hay unas muy específicas, por ejemplo carnívoras y estas. No, no se puede. Pero las plantas ornamentales, decorativas, esas nos sirven muy bien. De hecho, las algunas comestibles también. Bueno, clara. Está la habitación, está el comedor. Está la cocina. ¿Qué plantas me recomiendas para esos sitios de la casa? O sea, para interior. Para interior. Entonces, te puedo recomendar. De las únicas plantas con flor que puedo tener en interior en esos espacios que tú me dices son los anturios. Casi que la única diría yo. O las bromelias, que por su coloración realmente esta no es la flor. Esa es una coloración. La flor está aquí adentro, pero son plantas de color que nos simulan esa, esas, ese gusto por tener flores en interior que sean de planta, no solo el florero, ¿cierto? Entonces puedo tener anturios, puedo tener bromelias, puedo tener plantas aéreas como estas, que son las eh, tilancias, puedo tener eh, todos los filodendros que están... Vamos adelante. Sí, pero venga. ¿Qué? Los cuidados, los abonos, ¿cómo? Qué? Entonces veo, puedo tener plantas que sean aptas para interior, no quiere decir que no necesiten sol, pero son... Hay cierto tipo de plantas que puedo tener bajo techo, sí. que son plantas como de sombra, cierto. Bueno, después de que yo ya tengo una planta, en este caso tomamos el ejemplo del anturio, ¿qué riego le voy a hacer yo? Cuidados básicos, riego, agua, agua, cierto. Agua reutilizable o. Puede ser, idealmente puede ser agua que tenga reposada, porque sabemos que el agua de la llave tiene mucho cloro, Ajá. pero si la puedo dejar reposando, muy bueno. Entonces, ¿cuánto le voy a echar? Dale vos. Al anturio le vamos a echar bastante en el no sustrato, en el no necesariamente. Le vamos a echar bastante en todo alrededor de la planta, en el ah, sustrato, en también el, puede el, ser el, pues ahí. En alrededor. Que Aquí yo va. vea que está eh, humedeciendo bastante, pues, como el sustrato. No tenga, en este momento que le estoy aplicando el rego, no debo tener temor de excederme. Porque igual. ¿Y cuánto se le debe echar? Mi maceta. Le echamos otro poquito, que yo sienta que eh, le eché por todo el. Que queda oscurito. Que está impregnado todo, exactamente. Y hasta este punto, hasta el punto en el que la maceta ya me esté eh, botando el exceso. Por eso es tan importante recipientes con drenaje. Con drenaje. ¿cierto? Entonces, cuando ya la maceta empiece a escurrir, entonces yo ya sé que este anturio lo voy a regar entre cada tres o cinco días. No es una planta de, de riego frecuente, porque además está en interior, porque el sustrato en el que está absorbe mucha humedad. Entonces, yo me voy a demorar de tres a cinco días. De hecho, es mejor demorarse que, que, que pecar ex, por excederse exceso. Uno. Exactamente. Bueno, y usted me iba a mostrar algo por acá a la vuelta. Sí, otro tipo de plantas que podemos tener en, en la casa. En el apartamento. Sí. Todas estas que tenemos acá, eh, pues es un mostrario que de hecho te tenía para. Eh, que sepamos este tipo de plantas. Esta se llama cingonio o oreja de burro, le dicen. Entonces, mira que puedes, es muy fácil ver que todas estas casi son, son casi todas verdes, ¿cierto? Tienen una variedad de tonalidad de verdes entre ellas, pero ninguna tiene flor. Ese es un, un tip que podemos saber. Mira, flor, sol. Estas matas verdes. Deben de tener los mismos cuidados que se tiene con el Anturio. Sí, son de riego esporádico porque las tengo en interior. Entonces, claro, si están en interior, el intercambio con la, la evaporación de la humedad no es tan tan alto como si estuviera en exterior. Se Ajá. va a demorar un poquito, entonces eh, debo hacer el riego dos vecesitas a la semana, esporádico, espaciado. Ya. Eh, es bueno que les entre luz, pero indirecta, ¿cierto? Digamos los nombres de estas matas. Bueno, entonces esta es oreja de burro o cingonio. Sí. Este es el hecho crespo. Acá, por ejemplo... Este es, este, ¿Este es de interior o de sol? Eh, puede estar en interior. Sí. Esta se llama el hecho crespo. Y, por ejemplo, esto es, es una hojita que yo le debo retirar. Si la... Si la pásame la tijera. La tijera. Si yo la... La jalo así con la mano y no me sale, entonces no voy a forzar. Más fácil con la tijera. Claro, ¿y por qué se debe retirar? ¿Por qué no se deja ahí? Porque es una hojita que ya eh, tiende a morir y la planta está enviando energía a to cada una de sus hojas. Sí. Entonces, yo mejor se la retiro para que invierta energía en las otras hojitas. Ya. Esto se llama filo de. Que no bote corriente. Exacto, que Listo. no bote corriente. Esto se llama una cheflera, mini. Miami ese también seguro tu mamá tenía, ¿no? Sí tenía, sí, sí. Bueno, entonces mira, este es otro de los cuidados. Esta hojita se la retiro. Bueno, ya se, se fue. Se quitó. Se Listo. Quitó. Aquí hay otra. Esta es, mírame, esta cheflera verde toda. Y esta es una cheflera variegada. ¿sí ves que Ajá. es jaspeada? jaspiada. Bueno. Este es un filodendro. Todas estas son de interés. Hay una que llama la millonaria, ¿o no? La millonaria también se puede tener dentro de las casas. Este, este nombre, este nombrecito, ¿te lo sabes? Lengua de suegra. ¿Qué canción hay con la suegra? Uh, la suegra, así se llama. La canta Rodolfo Icardi con sea, los hispanos. Es? ¿Te la sabes? Habla pero súper mal de la suegra. Y no, no, yo la suegra mía la quiero mucho. Venga. Bueno, lengua de suegra, esa es súper buena para interior. Lengua de suegra. Usted es supersticiosa. No. No. En las matas hay eso. Que la penca... Que, ah, que si bueno. uno siembra una mata, por ejemplo, la millonaria, tiene su, su agüero. ¿no? ¿Eso es cierto? O, o... Pues yo creo que eh, las creencias quien. le sirven al que al que se, se come el quien. cuento, ¿cierto? Eh, lo que sí es que las plantas armonizan los espacios, eh, purifican el ambiente, vas a tener un ambiente más armónico que, que si no lo tuvieras. Un, un senador de apellido Gabiri, él ya falleció. Este que era todo barbao, barba blanca, parece un papá uh. noel. Él le fascinaba el jardín y hablaba de que él le conversaba las matas. Eso es cierto. Bien, lo que te decía ahorita, dedicarle tiempo a las plantas yo creo que finalmente te sirve. Evidentemente le sirvió a ella porque la estás cuidando, pero la retribución creo que va más a uno porque te estás de, eh, regalando un tiempo de parar, de, de frenar el ajite. Y los cuidados, claro, mientras vos le hablas es que la estás cuidando. Claro. Entonces sí, sí le va a servir. Clara, mil gracias. Bueno, como mucho. Mil gracias gusto. por haberme tenido en cuenta, mil gracias por estar acá, mil gracias por todo no, esto. Gracias a ti. Vamos a seguir hablando, pero ya no de plantas, sino de lo que yo conozco. De una. De música. Listo. De viejoteca, de telemedellín, de todo.